Muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember. Y bueno, debido a una serie de preguntas que me estáis haciendo últimamente, vamos a enseñar a abrir los puertos de la consola. Vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra conexión, ¿no? En algunos casos, por lo menos. Si vosotros soléis tener problemas de conexión, no se os conecta, igual no podéis hablar con algún amigo o se os cae de la party o cosas así, bueno, puede ser debido a esto. Así es que vamos a empezar por pulsar el botón guía, vamos a venir aquí a toda la configuración y vamos a entrar en la configuración de red, ¿vale? Vamos a venir aquí donde pone red, ¿vale? Y entramos en la configuración de red. Bueno, esto ya digo, os va a servir para las partidas multijugador y tanto para eso como para las parties, ¿vale? Esto, bueno, yo lo hago en Xbox One, pero también os va a servir para PlayStation o para cualquier tipo de consola que tenga modo multijugador. Vamos a ir a configuración avanzada y en la configuración avanzada vamos a copiar esto, ¿vale? Vamos a copiar esto porque la configuración de la IP, en principio, como norma general, viene en automático. Entonces, bueno, si os fijáis donde pone dirección IP, el último número es 39 y eso es lo que vamos a tener que cambiar. Todo lo demás, en principio, lo vamos a dejar igual. Bueno, vamos a ir a poner la IP en manual y la vamos a poner manualmente. Ya digo, tenemos que poner todo igual como lo hemos puesto, o sea, la IP sería 192.168.1, pero en vez de ese 39 que venía al principio, vamos a ponerle una IP distinta que, bueno, puede ser eso, 77, 66, 55, el número va a dar igual, ¿vale? Sí que es cierto que será mejor que pongáis un número un poco alto y fácil de recordar, por ejemplo el 77, que es el que yo recomiendo. Después copiamos, o sea, pegamos lo que habíamos copiado antes, ¿vale? Sería la máscara subred 255, 155, 155.0, la puerta de enlace, que como norma general es 192.168.1.1. Simplemente estoy copiando lo que había antes, ¿vale? Dejamos todo igual, copiamos todo exactamente igual como estaba antes. La única diferencia es esa, que cambiamos el número de la IP y lo dejamos en 77, ¿vale? Así como norma general. Creo que es un buen número para recordarlo y con el que no nos va a crear ningún tipo de conflicto. El conflicto suele ser que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, nos levantamos por la mañana, conectamos el ordenador y al estar la IP en automático, se conectará a la IP terminada en 33 por defecto, como norma general digo, ¿eh? Y después conectamos la consola y se conectará con la IP 34. ¿Qué es lo que ocurre? Que abrimos los puertos para la IP acabar en 34, que sería la de la consola, y si después al día siguiente hacemos a la inversa, conectamos primero la consola y después el ordenador, los puertos que habíamos abierto para la IP 34, que en principio eran la de la consola, ahora son puertos que se han abierto en el ordenador y no nos sirve absolutamente de nada. Por eso es mejor cambiar la IP y por eso es mejor ponerle una IP pues un poquito alta, ¿vale? 77. No creo que conectéis tantos aparatos como para llegar hasta el número 77, por lo menos en una casa normal, ¿vale? Otra cosa sería en una oficina y demás, que hay un montón de ordenadores conectados. Por eso es mejor poner una IP fija. Entonces, yo creo que el 77, ya os digo, es un buen número para abrir los puertos de la consola. Vamos con más. Antes de abrir los puertos, ¿vale? Vamos con más. Y son los servidores DNS. ¿Qué son los servidores DNS, no? Bueno, pues los servidores DNS es el sistema de nombres de dominio. ¿Y qué vamos a intentar cambiar con esto? Bueno, pues la velocidad de nuestra conexión, ¿no? De cómo se conecta nuestra consola a los servidores. Lo primero de todo es lo que hemos hecho, configurar una dirección fija o estática. Luego poner la máscara subred, que bueno, ya la hemos puesto también. Y ahora vamos a cambiar los servidores DNS. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bueno, que con esto lo que te ocurre es que no importa si tenemos la NAT abierta, ¿vale? Ah, la tenemos abierta, pues ya vale. Bueno, puede que sí, pero podemos mejorarlo, podemos mejorar todo esto. Así es que, por defecto, vuestra compañía de teléfonos os dará o tendréis fijados una DNS. En mi caso es 805861250. La primaria y la secundaria 80, 58, 61, 254. Estos son los de Telefónica, ¿vale? La DNS de Telefónica. Pero, que es la compañía que utilizo yo. Pero, bueno, pues podemos cambiarlos y una buena idea es utilizar los de Google, que sería 888 y la secundaria 8844, ¿vale?
Tenéis un montón de servidores DNS, cada router es un mundo, cada compañía es un mundo, ¿vale? O sea que no, esto no quiere decir que esta DNS que haya puesto yo sea la mejor para vuestra configuración, pero sí que sería bueno que probarais, ¿vale? Que probarais y ya me contáis en los comentarios qué tal os va, ¿vale? Si os ha ayudado esto. Hay algunas cositas más. Vamos, todavía no hemos hablado de los puertos, ¿vale? Otra forma de conectarlo es a través de Mac, que puede ser por cable o inalámbrica, ¿vale? Aquí tenéis los números. No comprendo muy bien cómo funciona Mac porque yo no tengo, la verdad. Y bueno, luego tenemos esta parte de abajo que pone aquí. Estás conectado usando IPv4. Lee sobre la utilización de IPv6 en esa dirección, ¿vale? Bueno, el caso es que si tenéis IPv6 va a ser mucho mejor porque, bueno, pues es mucho más moderno y no vais a tener restricción en la NAT, ¿vale? Así es que, bueno, será mucho mejor, pero la mayoría de routers, entre ellos el mío, no acepta este tipo de IP, así es que, bueno, la mayoría lo va a tener en el 4, ¿vale? Pero si lo podéis tener en el 6, bueno, será mucho mejor, tendréis que llamar a vuestra compañía para que os lo habilite. Y también ver si vuestro, ya decirle a vuestra compañía, a ver si vuestro router efectivamente admite esta IPv6, ¿vale? Así es que, bueno, esto lo vamos a dejar así y nos vamos ya con los puertos, ¿vale? Que nos extendemos un poquito. Para abrir los puertos, bueno, os dejo aquí los puertos que tenéis que abrir para FIFA 17, ¿vale? Para el FIFA 17 en todas las plataformas. Lo dicho, tenéis que abrir estos puertos. ¿Cómo se abren los puertos? Bueno, pues tendréis que ir a la barra de dirección, a la barra de dirección de Google y poner 192.168.1.1. Si recordáis, esa es nuestra puerta de enlace por defecto en la mayoría de ordenadores, ¿vale? En la mayoría de ordenadores esa es la puerta de enlace. Así es que, bueno, ponemos esa dirección y de esa forma ingresáis a vuestro router. Seguramente os pida una contraseña y un número de usuario. Por defecto suele ser 1234 admin de administrador o al revés, ¿vale? O incluso admin o 1234 1234, el número de usuario y la contraseña. Bueno, jugáis con esas dos palabras por defecto. Si no conseguís entrar en el router, bueno, pues tendréis que llamar a vuestra compañía de teléfonos y decirles a ver cómo podéis entrar ahí, ¿no? Y cambiar los puertos. También podéis decirle a vuestro operador que os abra los puertos, ¿vale? Le tenéis que dar los siguientes puertos que os estoy dejando aquí, además de la IP para la que queréis abrir los puertos. Recordamos, lo habíamos puesto fijado en el número 77, o sea que la IP sería 192.168.1.77. Esa sería la IP para la que vais a abrir los puertos y después todos los puertos que os dejo aquí. Tendréis que abrir todos, ¿vale? Tanto UDP como TCP, todos los puertos para la consola que queráis abrir los puertos. Os vuelvo a recordar. La IP para la que vais a abrir los puertos, muy importante, ¿vale? La hemos acabado en 77, bueno, yo os recomiendo esa, podéis ponerle el número que queráis. También podéis abrir el DMZ o el UPnP desde vuestro router o decirle al operador con el que os pongáis en contacto, ¿vale? Que os abra estas opciones, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo que el UPnP es bastante. Bueno, yo no recomiendo que abráis ninguna de las dos cosas, ¿vale? Por temas de seguridad, por si acaso. Solamente abriendo los puertos necesarios para la consola, para la IP de la consola, es suficiente. No tenéis que abrir ninguna de estas dos cosas por temas de seguridad. Ya estáis leyendo, si le dais al pause para que os toméis un tiempo en leeros, bueno, pues estos párrafos que os pone aquí, os habla un poquito sobre estas dos cosas, ¿vale? Y por supuesto, vamos a revisar también. En la consola vamos a ir a personalizar en el juego, ¿no? En el FIFA 17 o bueno, en el juego que queráis, ¿vale? Que esto vale para todos los juegos. Lógicamente los puertos pueden variar, ¿vale? Pero por lo demás es todo igual. Vamos a cambiar la ubicación aproximada del matchmaking. En caso de que tuvierais no, vamos a ponerle sí para que en teoría no se encuentren rivales cercanos, ¿vale? Yo, por ejemplo, resido en España, pues me encontrará gente lo más cercano a España, ¿vale? Puede ser de Francia, Italia, tal. Y sin embargo, si lo ponemos en no,
nos va a encontrar pues gente de todas partes del mundo. Y nada más, una vez hecho esto, se acabó, ¿vale? No deberíais de tener problemas. Ya digo, cada router es un mundo, cada compañía es un mundo, por eso no os puedo especificar para cada router cómo sería, ¿vale? Porque cada compañía lo lleva de una forma distinta, pero bueno, yo creo que con estos ejemplos que os he puesto y para la mayoría de la gente, os debería de funcionar así y os debería ir todo perfecto, rodado. Nada más, chavales, espero que os haya gustado este tutorial. Sé que igual es un poco chapa, pero enseguida os empapáis de todo esto, ¿vale? Son muchos números y muchas movidas, pero yo creo que siguiendo los pasos poquito a poquito, ¿vale? Y prestándole un poquito de atención, lo tenéis que tener hecho todo correcto. Recordad dejar ahí vuestro like si os ha ayudado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Agur, agur.